como deporte o simplemente como diversión, practicar el patinaje en sus diferentes modalidades requiere técnica, equilibrio y resistencia a las caídas. En nuestro país existe una comunidad muy unida de rollers y skaters que cada fin de semana se reúnen para hacer lo que más les gusta, patinar. Sobre el patinaje acrobático hay mucho de qué hablar. Requiere equilibrio, flexibilidad y reflejos. Con los patines se pueden realizar diferentes trucos, saltar gradas, deslizarse sobre pasamanos y hasta patinar en las paredes. Depende del truco que nosotros vayamos a hacer. Por ejemplo, acá lo que es un pasamano cuesta, y también lo que es un ajal, tirar trucos aéreos y lo que es los pilos también. Nosotros somos de diferentes tipos de lugares. Nosotros venimos, por ejemplo, yo soy de acá de Lourdes. Nosotros tenemos nuestro skate para allá donde yo me desenvuelvo a lo que yo hago y estamos ahí practicando día a día en los momentos que nos queda tiempo para venir a hacer lo que a nosotros nos gusta, hacer roller. Nosotros ocupamos lo que es el patín agresivo. Esto se desenvuelve a que es de material más sólido, más pesado, con otro tipo de material, que es los rodos. Cada rodo tiene su medida. Los skaters o patinadores sobre tabla también enfrentan otras dificultades y de igual manera invierten muchas horas para poder lograr uno de sus trucos. Práctica, se practica bastante para el equilibrio, para todos los trucos. Sí, se aprende hasta caer. Nosotros nos hemos basado, como decir, en cubrir todas las áreas para patinar, áreas de street, gradas, hay wall rise, tenemos banks, mini halfpipe, de todo. Estamos ubicados sobre la 25 calle Oriente, el local número 423, el sótano. Ambos deportes son para chicos que aman la adrenalina, pero sobre todo que gustan de la actividad física y la vida sana. Para Hola El Salvador, Lorena Mengíbar.